Hau da Merceria Ayerza Tolosakoa, gure atxunak iriki zuten, hirugarren generazioa da eta bueno, hemen segitzen deuden da betidani bezala. Ba, nere atxunak zeuskaten semealabak eta gaztenan alabak gea, gaudenak guain negozioa aurre ateratzek. Miren izena du aizpa txikinak eta ni naiz zarrena eta naiz itxaropena. Gu bosen idegea eta gilditu gea, bai zarrena eta bai gaztena. Leno esan dut Merceria iriki zuela baino ez da gila. Iriki zuen denda bat saltzen zala, motorrak, motoak, bizikletak, jostailuk, osea, zan denda bat danetatik antzeukana. En 1905 hola iriki zuen, motorra eta dana batea. Eta gero pixkana, ba, ja, atxonan semeak hasi zianian ja edadea eukitzen, ba, seme zarrenak hartu zitun motoak beraiek saltzeko, eta orduan beste lokal bat hartu zuen. Orduan atxona gelditu zen, ba, beste gauz guztiakin. Bai jostailuk, bai den arik, bai Merceria, bai dana, beste guztia. Lehen osan kinkaileria. Tolosa da herri handi xamarra, aldamenean dauzka herri asko txikik, eta orduan etortze zian honea, baserritarrak hemendikan erosten zuen, ematen zuen bere herria, eta han saltze zituen. Gaur izango litzake Alpor Mayor. Tiendas de Betelu, de Icaztegieta, de Alzo, de Bedaio, o sea, esos pueblecitos pequeños que tienen una tienda que vende de todo, pues venían aquí a por hilos. Nere izabak beti josi izan dudu eta etxian beti josteko, o sea, eta orduan gelditu ginean, ba, Merceriko gauzakin zala. Etxeko, ez dakit, behar gendun gauzakin. Yo siempre le he visto a la Jona afilando aquí. Hoy en día recogemos para afilar, pero no afilamos aquí porque no se puede. Inundaciones, obras no. Las inundaciones del 53, las del 83. En el 53 todo. Sí, metro y pico, mucho. Pasa que bueno, tenemos la suerte que los ayunas vivían arriba y lo de arriba también es nuestro, entonces a todo correr con las cosas para arriba. En el 83, 65 centímetros. Gure ideia da berdin jarraitzea. Gauzak ingo nituzke, baino. Pentsatzet, azten baldima nahi zerbait iten, gauz batek emango hit bestea, besteak bestea, eta gero buelta ezin dio donei eman. Udaldeko garaitan kaja hoik zian oso importanteak ez bustitzia zuen. Si vendes botones para reponer, si se tan caído dos pones todos, porque no tienes, para prendas nuevas, para prendas que hacen las personas, o sea, las modistas, ha caído mucho. Antes hacías los faldones de los niños, los jerseys de los bebés y les ponías botones de nácar. Ahora no. Pues ahora esto ya no hacen. Esto es el carrete. El carrete de bordar. Esto venían los, bueno, en este formato, no, en un formato así grande, hacías el bajo del pantalón y luego dejabas este canto al aire para que no se gastara el borde del bajo. Es otro hábito, es... Antes tenías un pantalón para los domingos y te duraba pues todos los domingos hasta que engordaras o te murieras. Esto es el hilo de zurcir. Esto se usaba mucho antes. De antes, este es el formato. Esto es un hilo, este valía para remendar calcetines, mudas, camisetas. Esto en cambio tiene un poco de lana, vamos a decir, o de pelusa, y esto para los jerseys, cuando se hacía un agujero, hoy en día se ponen coderas. Antes se zurcía con este tipo de hilo. Piden las personas mayores. Antes de poner la codera, pues primero le dan... Los jóvenes se ponen la codera sin... Eso también se usaba para poner a las gallinas, para que hicieran huevos a la olla loca. Les quitaban los... Porque claro, las gallinas ponen los huevos una... Luego se quitaban, según me ibas quitando, ibas poniendo de madera. Y luego, para que incubaran todos a la vez, les ponían los suyos de verdad. Pero, mientras tanto... Aquí siempre ha entrado cualquiera. A muchas no vienen ni a comprar. Oye, ¿esto dónde puedo comprar? Vienen como si vinieran a casa.
Sí, sí. Y entra igual un hombre que un chico, que un, o sea, cualquiera. Yo no sé, es una tienda de toda la vida, entonces, pues Ayerza. Esa familiaridad que tiene la gente con la tienda, pues luego se plasma en el mostrador. Cambia todo, la manera de decir piquis que son de toda la vida, sí. Pues cafetines invisibles. Solíamos vender Betún Luminia, que la fábrica estaba aquí. Luminia estaba a la salida de Tolosa. De Tolosa se fue a Asteasu. Los botones, los más antiguos están arriba. Sí, esos ya no vendemos. Eso es ya museo para la casa. Porque a mí me encanta. Yo estoy enamorada de la tienda que tengo, fíjate tú.